Vamos a meter el módulo. Módulos. Camarógrafos a sus puestos. Vamos, vamos. Escritorio. Dale, dale, dale. Dale, Vamos al aire. Cuidado, vamos a manejar esto. Vamos al aire. Escritorio. Antonio, ¿qué tal? Leo, ¿qué tal? Leo, te presento la nueva conductora. Déjamela una. Soy Carlota Suárez. Otra. Adelante, por favor. Sí. A ver, dale. ¿Esa es la buena cuál? Sí. Antonio, muy bien. Excelente. Venga, señores. Vamos a tu puesto. Listos. Vamos al aire, prevenidos. Al aire. 5, 4, 3, 2. Cae el muro de Berlín. Con esta noticia iniciamos el informativo. Yo soy Leonardo Cortés y le doy la bienvenida al noticiero número 1 de Latinoamérica, La Verdad. Arrancamos con titulares. Soy Carlota Suárez y sí, el día de hoy amanecimos con una noticia que ha cimbrado al mundo. Cayó el muro de Berlín construido en 1961, terminando así el aislamiento físico del sector ruso que en la partición alemana eligieran los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial de 1945, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y Francia. En los últimos años cada vez era más frecuente que residentes del Berlín Oriental, de una manera u otra, legal o ilegalmente, migraran, huyeran al Berlín Occidental. Noche de fiesta, la que se llevó a cabo en Berlín el 9 de noviembre de 1989, cuando alemanes orientales cruzaban al Berlín Occidental tras las miradas estupefactas y sorpresivas de militares rusos que hasta hace unas cuantas horas disparaban a cualquiera que se acercara al muro. ¿Un mero accidente? ¿Un exceso de turba alemana deseosa de un festejo o simplemente un vuelco en la historia? ¿Qué historia la de Berlín, llena de lágrimas, sangre, dolor y muerte? El mundo está atónito, como en los cuentos de ficción, porque de pronto la vigilancia rusa del muro de Berlín permite que en sus narices este sea derribado. Jóvenes del Berlín Oriental, con sus manos, con herramientas simples y ligeras, abren espacios en el polémico muro divisorio. Del lado occidental, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos los alemanes. Del hasta ese día Berlín Oriental y Berlín Occidental se convierten en uno, simplemente Berlín, concluyendo así dos capítulos en la historia, llamados República Federal Alemana y República Democrática Alemana. Y yo le pregunto, ¿hasta dónde llegará la caída del muro y la consecuente reunificación de Berlín? Los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial habían decidido esta separación para prevenir una pesadilla a la humanidad como la que vivieron con Hitler y temen que esta reunificación constituya de nuevo un peligro para la paz universal. Por su parte, estos aliados se han visto enfrascados en fuertes enfrentamientos por firmes posicionamientos divergentes, francamente antagónicos. Rusia comunista, Alemania capitalista. Rusia, economía centralmente planificada, economía de mercado para Inglaterra, Estados Unidos y Francia, dictadura de partidos versus democracia liberal. Vaya que sí hemos vivido en una guerra fría. La opinión de los líderes del mundo no se hizo esperar. Mikhail Gorbachev, líder del gobierno y secretario general del Partido Comunista Ruso, declara: respetamos la decisión de los alemanes. Vivimos en otra época. No podemos ni debemos oponernos a estos movimientos de cambio. Mi responsabilidad es para con Rusia, no para con otras naciones. Por otro lado, el presidente de Francia, François Mitterrand, miembro, por cierto, del Partido Socialista francés, da su testimonio a la prensa mundial. En su momento histórico, los franceses nos pronunciamos por la liberté, égalité, fraternité. Respetamos la decisión de los alemanes. Nunca más una guerra entre Francia y Alemania. Juntos construiremos la paz en Europa. Y Margaret Thatcher, primer ministro conservadora de Inglaterra,
pone énfasis ante esta noticia diciendo que con la caída del muro que dividía a Berlín y el reacomodo del sector ruso, ahora sí da por terminada la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, George Bush, quien participara como militar personalmente en dicha conflagración, se congratula del inusitado episodio prediciendo una época de paz y de grandes posibilidades de desarrollo económico en el mundo. Anuncia que en unos días viajará a Moscú para conferenciarse con Gorbachev en Bonn y hacer lo propio en el Alemania Occidental con el canciller Helmut Kohl y juntos definir el futuro de toda Europa. Y esa es la verdad. En nombre de mi nueva compañera Carmela Montes. Carlota Suárez. Muy simpática. Y un servidor, Leonardo Cortés. Queremos agradecer de su amable compañía e invitarle a que nos sintonice de nueva cuenta en nuestra emisión vespertina con más información sobre la caída del muro de Berlín. Por lo pronto y para despedir este programa, queremos dejarlo en compañía de nuestra queridísima artista invitada. La maravillosa Natalia Escandón. Con este tema que nos invita a la reflexión. ¿Por qué cantamos? Me encanta ese tema. Me derrite. Si cada hora vino con suerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran aires limpios, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añico antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el sueño tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no queremos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene.
9 de noviembre de 1989. Ha caído el muro de Berlín. ¡Extra! ¡Extra! ¡Últimas noticias! ¿Me das uno? ¡Extra! ¡Claro! ¡Extra! ¡Últimas noticias! ¡Extra! 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 ¡Últimas noticias! ¿Y mi cambio? ¿Dónde dejé mis lentes? ¡Bernardo! ¡Se te hace tarde! ¡A desayunar! Ah, oye, ¿viste dónde dejé mis lentes? ¿Vas a desayunar? No, no. Es increíble lo de la caída del muro de Berlín, ¿no? Sí. ¿Que si vas a desayunar? No más café. Fue en verdad un espectáculo fascinante. No solo por lo impactante de las escenas vividas, sino, ¿viste la actitud de las personas que estaban ahí? Particularmente, lo que significó en términos políticos, ideológicos. ¿Dónde dejé mi portafolio? Aquí está tu café. Por favor, tómatelo despacio. Gracias. También en términos filosóficos, económicos. Un verdadero hito en la historia de la humanidad. Corazón, no puedes vivir solo de café. En la universidad desayuno algo. ¿Dónde dejé mis lentes? ¿Qué imágenes más emocionantes vimos anoche por la televisión, no? Ver a aquellos jóvenes alemanes todos serios, inexpresivos, y ahora convertidos en adolescentes eufóricos y contentos, y a tirar con sus puños... Y a mano limpia. Los bloques de los que estaba construido ese muro. Oye, ¿de verdad vas a desperdiciar mi desayuno? Tengo prisa. O un poquito. Anda. ¿Sabes qué fue lo más impresionante? No solo los jóvenes, todos. Niños, gente madura, ancianos. Todos participando en el derrumbe del nefasto muro. Familias enteras se abrazaban, reían, lloraban de emoción. Aquí está tu portafolio. Gracias. Viviendo en la misma ciudad, no se han visto por décadas. Los alemanes que siempre son hoscos, altivos, ahora estaban como cariocas en carnaval. Pa, 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 para, pa, pa, Joe Biden, se te desacomodó la corbata. Déjame arreglártela. Y mira, aquí tienes los lentes. Ay, en el saco. Aquello fue un jolgorio. Sí. Buenos días, maestro. Te perdiste lo de la caída del muro, ¿eh? Sí, buen día. Fue una verdadera fiesta. En la tele se ve que estuvo con ganas. Me hubiera gustado estar en Berlín y compartir acá la emoción de la juntación de la ciudad. ¡Reunificación! ¿Cuál juntación? Bueno, ver la actitud y la carota de los soldados, que no les quedó de otra más que aceptar, jefa. Luego hasta empezaron a animar a todos. Hasta ellos empezaron a tumbar el muro, jefe. Seguramente hubo órdenes superiores para que así sucediera, ¿eh? Sí. Jefa, ¿has visto las llaves del bocho? Bernardo, vente a desayunar, ándale. Hombre, en esos momentos se sintió acá la hermandad universal chingona. ¡Párale! Jefa, parece un concierto de Pink Floyd. We don't need no education. La verdad es que la caída del muro de Berlín tiene muchos significados. ¿Dónde dejé los lentes? Pero si los traes puestos, corazón. ¿Y tú? ¿Vas a desayunar? Ay, una tacita de café, muchas gracias. Pero eres igualito que tu padre. Jefa, ¿dónde están las llaves del bocho? Tal vez el significado más próximo y emotivo sea el de la búsqueda de la unidad. Es un rasgo innato en los seres humanos. Vivir juntos, próximos a la familia. Y a los amigos, y a la banda, a los amigos, a la banda. Y a los berlineses que lo lograron. Claro. Pero el significado político es trascendente para el mundo occidental. Está claro que todos ellos prefieren la democracia al régimen de partido político único que tenían. Ay, pues claro, porque ese partido único se adueña del gobierno. ¿Y a poco no van a querer comprar lo que quieran cuando quieran? Economía libre, hijo. Y quedó clarito, jefe. ¿Con qué gusto brincaron al otro lado los de Berlín Oriental? Pero lo más importante de la caída del muro es que los hechos transcurrieron en paz. Y no fue un acontecimiento menor. Seguramente los gobiernos centrales de las dos Alemanias lo reconocieron y lo permitieron. Al igual que París, Londres y sobre todo Moscú y Washington. La verdad es que estoy muy emocionado. En paz, el mundo se transforma. Y ojalá que vengan más oportunidades para los jóvenes. Seguro.
y que podamos trabajar y vivir donde queramos. Y pensar lo que nos guste, que podamos gritar a todo pulmón ¡que viva la libertad! ¡Que viva! ¡Las llaves de Bocho! El Bocho me lo quedo yo. ¿Cómo? Porque en esta casa la democracia la dicto yo. Ya regresé a dar clases en el instituto y hoy es mi primer día. Así es que estoy muy emocionada. Ustedes dos se me van a patín. Ni modo, mijo. Hoy nos toca metro. Jefa, no seas gacha. Me quedé de ver con una chava, pa. Y le presumí que tenía Bocho. Pues alcánzala. ¡Jefa! ¡Mamá! Sirve que le ayudas a empujarlo. Ojalá que se respeten ahora las decisiones que toman las mayorías. Pero con argumentos de la razón, no con la fuerza de las armas. Y como dice mi hijo, que se puede expresar a todo pulmón, que viva la libertad. ¡Vamos con el módulo! ¡Van! ¡Prepárense! ¡Buenos días, señor! ¡Todos a sus puestos, camarógrafos! ¡Mario! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya viste los ratings? ¡Muy alto! ¡Maravilloso! ¡Vamos muy bien! ¡Perdón! ¿Con quién puedo hablar? Es que está muy difícil lo que voy a decir. ¡Ya vamos a empezar! ¡No, pero es que de verdad creo que ¡vamos a sus puestos! ¡Revenidos! ¡Te vas a dirigir! ¡Brilla! ¡Brilla y prepárate! Y el día de hoy deja de existir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Soviet Supremo firmó su disolución. Y ayer, mientras el mundo occidental celebraba la Navidad, Mijaíl Gorbachov renunciaba a su puesto como presidente de la Unión Soviética. Subsiste la República Rusa, pero Rusia a secas y bajo la presidencia de Boris Yeltsin. Previo a este acontecimiento, sucedieron eventos geopolíticos muy importantes, en el que en otro tiempo fuera la gran potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, como el centro político neurálgico del movimiento comunista internacional. Desde Moscú se controlaban los países y los organismos que quedaron al este de la llamada Cortina de Hierro y coercionados militarmente en el Pacto de Varsovia. Recordemos que Polonia abandona este bloque en 1989, liderados por Lech Walesa. Posteriormente lo hace Checoslovaquia, guiados por Václav Havel. Y esta diáspora del comunismo soviético continúa en Rumania en 1989, 1990 para Hungría y 1991 renace en Alemania con la reunificación de las hasta entonces Alemania Oriental y Alemania Occidental. Culmina este proceso con lo que hoy sucede, con lo que hoy se formaliza. Y muere la Unión Soviética. Y nacen, o más bien renacen naciones soberanas e independientes como Rusia, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Georgia, Estonia, Lituania. Y en el continente asiático, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, y Turkmenistán. La geografía política se nos complica. Se nos complica, compañero. Y esa es la verdad. Me querías dejar en ridículo. Hiciste muy bien. No, me veía nerviosa. A ti se te perdona todo. Caray. Qué maravilla. Creer. Lo que costó un siglo construir desaparece en una década. El manifiesto comunista publicado por Karl Marx y Federico Engels en 1848
a la desintegración de la URSS en esta Navidad de 1991. El sueño de Lenin y su revolución bolchevique triunfante en Rusia en 1917 y la implementación del primer gobierno marxista-leninista del mundo se desmorona. Me duele en el alma. La utopía comunista desaparezca, no lo puedo asimilar. No. El grito de proletarios del mundo no debe morir. Las tesis máximas del pensamiento marxista, materialismo histórico, lucha de clases, dictadura del proletariado, han sido fuente de inspiración para grandes movimientos revolucionarios. Deben de continuar en vigencia esos nobles principios. Pensándolo bien, el hecho de que se desintegre la URSS no quiere decir que desaparezca el comunismo y el marxismo-leninismo de la faz de la tierra. Como ustedes saben, en lo político, existen partidos comunistas prácticamente en todos los países del mundo. En algunos con el nombre de comunista tal cual, en otros con otras denominaciones, pero postulando siempre las tesis fundamentales de esta filosofía, de esta ideología. Que ha sido un golpe muy duro para los jóvenes. Mi generación solo queremos poder contribuir con nuestro trabajo, con nuestro entusiasmo, implantando las tesis comunistas. A ver, compañeros, nosotros hemos logrado que el marxismo se imparta como cátedra fundamental en todas las universidades del mundo. En las más prestigiadas como Harvard, Oxford, la Sorbona, señores. En todos los países capitalistas, vaya, el marxismo se enseña hasta en las universidades católicas, por favor. Y no únicamente en la academia. El marxismo tiene una gran influencia en todas las manifestaciones del arte. En el cine, en la pintura, en la literatura, ni qué decir en el periodismo. Desde ahí ejercemos una gran influencia en la sociedad. Y eso va mucho más allá de la Unión Soviética. Hay que recordar que existen dos países muy importantes que mantienen intacta su estructura política y sociológica con los postulados del comunismo, adaptadas a las circunstancias particulares de cada uno. China, el gigante asiático, y Cuba, la isla revolucionaria que inspira a los países del tercer mundo. Y China tuvo sus intentos de cambio. Todos recordamos las manifestaciones públicas en la plaza del Tiananmen, con el joven chino parado frente al tanque de guerra en junio de 1989. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Lo recuerdan? ¡Lo reprimió con toda la fuerza! ¡China nunca va a cambiar! Un ejército leal nunca está de más. En el marxismo no descartamos el uso de la fuerza cuando es necesario. ¿Verdad? Es muy mala noticia la disolución de la Unión Soviética. Pero eso no significa que los sindicatos de filiación comunista vayamos a desaparecer. ¡Claro que no! En el movimiento obrero seguiremos promoviendo la lucha de clases. ¡Y que los empresarios no nos roben con salarios de hambre! ¡Claro que no! Pero bueno, compañeros, les recuerdo que hoy nos reunimos en nuestro sindicato no para una junta de trabajo ni para lamentarnos por los acontecimientos mundiales. ¿No? Para celebrar. Eso. Celebramos, compañeros, el fin de año y el comienzo de uno nuevo, con nuevas esperanzas. Tiene razón nuestro compañero. Aprovechemos la celebración de fin de año de nuestro sindicato para brindar por tiempos mejores. Recordemos que muchos de nuestros liderazgos tienen una profunda formación intelectual y que tenemos conexiones internacionales con todas las organizaciones sindicales de nuestra afiliación, de donde seguramente surgirán estrategias e ideas innovadoras en nuestra lucha por la justicia social. Compañeros, propongo un brindis por los fundadores de nuestro movimiento, cuyo pensamiento jamás morirá ni caerá en el olvido. Brindo por Marx. Por Marx. Por Engels. Por Engels. Por Lenin. Por Lenin. Salud. Salud. Oigan, y para que esta celebración sea más personal, yo les propongo brindar por la familia y por el amor. ¿Por el amor? ¿Qué estás diciendo, eh? Por el amor. Claro. Respeto. Respeto para nuestro compañero. Y al compañero le pido que se actualice. Sí,
Sí, señor. Que recuerde que aquí somos progresistas. El amor y la familia son cosas del pasado. Felicidades, mi líder. Qué bueno que ubicaste a ese compañero tan fuera de lugar. Habrá que mandarlo a más sesiones de adoctrinamiento. Por cierto, te recuerdo que te pongas en contacto con nuestros compañeros sindicalistas cubanos y brasileños. Seguramente ellos tendrán muy buenas ideas para saber cómo enfrentar esto que sucedió con la Unión Soviética. Ellos siempre han estado respaldados por nuestros líderes icónicos latinoamericanos, Fidel Castro y Lula da Silva. Por supuesto que lo haré. Justamente acabo de recibir una invitación para salir a Sao Paulo, Brasil, a reunirme con un pequeño grupo de líderes de izquierda. Muy bien, felicidades. ¿Y por qué no me llevas? Podría ayudarte mucho en el trabajo y podríamos darnos una muy buena divertida. Soy marxista, pero me gusta viajar, conocer el mundo, probar comidas y bebidas exóticas. Algunos me critican por mis gustos de burguesa. Por supuesto que sí. Ya te tengo hasta los boletos. Me encanta tu compañía. Es un buen complemento en la dirección de los proletarios. Aquí no. Compañeros, este brindis es para despedirnos. Me voy a Brasil a encontrarme con un grupo de camaradas, líderes, obreros, intelectuales de izquierda para analizar lo sucedido en Moscú y revisar nuestras estrategias de acción. ¡Salud! ¡Salud! ¿Usted cómo está? Brasil. Bien, muy bien. Ese es mi líder. Con esa actitud me vuelve loca. ¿Cómo me trata? De veras que soy privilegiada. Es fácil caer en depresión frente a la caída del comunismo internacional. Realmente estoy de duelo. Yo creo que el comunismo lo he abrazado así, como si fuera una religión. Pero es que estoy convencida de que sus postulados podrían traer al mundo el ideal de paz, de igualdad, de justicia. Sí, pero todo se derrumbó. ¿Tú crees que lo logremos? En Sao Paulo encontraremos un nuevo camino. Raúl, quería comentarte. Vámonos, Morena. Tú eres la esperanza de México. Fíjate, mijo, jamás me imaginé que viviríamos esta etapa histórica. Parece que el mundo finalmente está en paz. Los países europeos, incluyendo los del este, han recuperado su libertad. Ahora eligen a sus gobernantes y se respetan unos a otros. Ojalá que así no dure un buen, jefa. Me emociona mucho que Rusia, siendo el primer país que adoptó el comunismo como una forma de vida, busque ahora una forma de libertad en todo, en la política, en la economía. Y estaría chido que el mundo creciera en buena onda, ¿no? Sí. Sobre todo para que no haya tanta gente con hambre. Ah, y hablando de nosotros. Deberían de dejar de gastar dinero en armas. Sí, ¿cómo se ha gastado tanto en esta Guerra Fría, no? Un resto de millones nada más para destruir, jefa. Estaría mejor que le echaran ganas a cosas buena onda. Acá como casas, medicina, comida. Sí. Para que todo mundo viviéramos mejor. Sí. Hay tantas cosas por superar. La desigualdad entre eso, en la educación sobre todo. Y te lo digo yo que porque... soy maestra. ¿Qué parezco, disco rayado? No, ¿qué? Jefa, pero ya conozco tus dichos. Qué difícil nos ha sido superar nuestras diferencias de raza y de color de piel, ¿no? Parece mentira que a estas alturas, y solo por el tono de la piel,
pues se genere tanta discriminación y haya tantos odios. No, sí, es que la neta es que hay bastantes problemas. ¿Ah? Y se nota que nos falta chingo. ¡Qué boquita! Ya, jefa. Es que además de los que tú dices, hay muchos más. Mira nomás la contaminación. Cuando vamos al entrenamiento de fut, todos salimos con los ojos llorosos. No. Y eso que estamos en un deportivo. Y luego, ¿qué pedo cuando nos cortan el agua? No, hombre, ni me digas. Es un problemón con la lavadora. Ay, pero bueno. No nos queda más que aprovechar las oportunidades que tenemos y ahora sí que echarle huevos. ¡Ganas! Ay, huevos también, jefa. Hola, pero qué bárbaro. Ni pareces hijo de maestros. Ay, 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 cálmala ya, jefa. Mira. Ya va a empezar, ¿qué nos pasa? Ese programa me encanta. Es que ese Héctor Suárez está de poca madre, ¿no? Épale, ¿y esa boquita? ¿Eh? Ay, ay, mijo, es que... es que es viernes. ¡Taxi! ¿Raúl? ¿Raúl? ¡Qué gusto Gerardo. Verte! ¿Qué tal? Oye, ¿cómo estás? Bien. Pues comunícaselo a tu cara. Bueno, la verdad es que estoy bien de salud, pero un poco jodido de ánimos por lo que pasó en la Unión Soviética. La verdad es que yo lo veía venir. Mira, Gerardo, tú y yo somos amigos desde la infancia, pero siempre hemos tenido convicciones ideológicas muy diferentes. Pero nos respetamos. Sí, nos decimos nuestras cosas con sinceridad, con franqueza. Es por eso que hemos podido conservar nuestra amistad. Así es, Raúl. Pero entiendo perfectamente cómo te sientes con lo que pasó con el fracaso del marxismo en la Unión Soviética. No, 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 momentito, Gerardo. Yo no le llamaría fracaso. Más bien fue un tropiezo en la historia del marxismo. Y recuerda que la historia da muchas vueltas, así es que aguas, ¿eh? Yo no te quise ofender, tranquilo. Que solamente me refiero al evento que estuvo difundido en todos los medios. Mira, el capitalismo en el que yo creo debe ser con un alto contenido de responsabilidad social. Me indigna como a ti la pobreza, el hambre que hay por todas partes. Y la dispareja distribución de la riqueza. En eso estamos más que de acuerdo. Entonces coincidimos en muchas cosas. Sí, la verdad es que sí. Precisamente salgo a Brasil la próxima semana. Un grupo de marxistas hemos sido convocados por Fidel Castro y Lula da Silva para analizar las crisis del marxismo y revisar nuestras estrategias de paz y prosperidad con igualdad. Yo represento a México. Ah, caray, qué interesante. Sí, porque no creas que el marxismo murió con la URSS, no, no, no. Siempre vamos a buscar la oportunidad de adaptarnos a las circunstancias de cara a este final de siglo. Pero más bien de cara al futuro, del siglo XXI. Ah, qué mi Raúl. Siempre rojo hasta el tuétano. No cambias ni cambiarás. ¿Y a poco tú sí? No, la verdad no. ¿Por qué no me llamas a tu regreso de Sao Paulo? Estoy seguro que te convenzo de las bondades del capitalismo con responsabilidad social. Más bien soy yo el que te va a convencer de la nueva versión del marxismo, Gerardito. Hasta la victoria siempre. ¡Siempre! ¡Taxi! ¡Ey! ¡Taxi! Estar al pendiente del foro de Sao Paulo.
Compañeros, a nombre del presidente del Partido de Trabajo, Lula da Silva, João Pereira, le doy la bienvenida al Brasil, a la ciudad de São Paulo. Comandante Silvio, fuerza militar cubana. Raúl Aguilar de México y la compañera camarada Hilda Vasconcelos. Aquí habremos de dialogar para analizar las causas y razones de los acontecimientos sociales que recientemente sucedieron en la Unión Soviética y subsecuentemente definir una agenda de trabajo, así como las estrategias adecuadas para continuar con la difusión de nuestra propuesta de gobierno marxista. Comandante Fidel, le manda un saludo revolucionario. Le recuerda que su ya mucho año de gobierno marxista. Había otro tropiezo, algún retroceso, pero siempre con astucia e inteligencia se puede llegar a la victoria. Yo agradezco la invitación a esta trascendental reunión, pero voy a hablar claro y sin tapujos. Está de por medio la subsistencia del marxismo como sistema de vida y como gobierno en América Latina. Pero con las enseñanzas y las experiencias de los recientes acontecimientos en la Unión Soviética, hay varias cosas que pienso que debemos cambiar. Además, los ánimos de la sociedad han cambiado sustancialmente durante un siglo. La primera observación que quiero hacer es que creo que no es conveniente llegar a gobernar una nación por medio de la lucha armada. Tenemos que utilizar ahora las herramientas que nos brindan los elementos democráticos, así, democráticos electorales, entre comillas. Lo principal es ganar las elecciones con los candidatos nosos, con los propuestos por los partidos políticos comunistas que los hay en todo el mundo. Lleven o no el nombre de Partido Comunista. Lo importante es la convicción de un candidato o candidata. Si es marxista es bueno, y lo contrario. Compañero Fidel, me pidió que transmitiera otra propuesta. El comunismo es internacional, por definición. De la hegemonía del mundo. Sin embargo, creo que por ahora hemos ido por mal. Nosotros lo intentamos en Angola, en África, y fracasamos. Propongo que nuestros objetivos sean América Latina. Los países además de Cuba y Brasil, ya son nuestros. Propongo que nuestros países objetivos sean Nicaragua, sobre todo Venezuela, con su recurso petrolero inmenso, y nos daría una fuerte fuente de financiamiento. Nicaragua, donde existe el sandinismo, y nos dé una puerta, un puerto en Centroamérica, Ecuador, Colombia, Perú, y las joyas de América Latina, Chile, Argentina y México. Es el tamaño de nuestro objetivo y es perfectamente alcanzable. Hay que trabajar mucho, pero lo lograremos. Además de la estrategia ya señalada de abandonar la lucha armada y de penetrar en los países donde trabajemos, hay una línea de acción fundamental que quiero compartir. Y yo la denomino la guerra cultural. Explícate, Jaúl. Dijiste que había que abandonar la lucha de clases, la revolución armada. Y ahora nos propones una guerra cultural. Explícanos más despacio. Es lo que hemos hecho en Cuba, desde la llegada de Fidel al poder. Y es lo que nos ha mantenido tener el control total del pueblo cubano. Mira, Joao, la civilización occidental tradicional se fundamenta en el cristianismo, el Estado de Derecho, el trabajo, la superación personal, la familia, el orden. Destruyamos sus valores y ya está. Control total. Es la guerra cultural
a la que debemos de convocar ahora. Para no vernos muy radicales, vamos a conservar la propiedad privada. Tenemos maneras más sutiles para poder manejar a los propietarios. El sistema registral, la imposición fiscal, la amenaza de expropiación o la expropiación mismas son herramientas que al mismo tiempo que nos vemos muy respetuosos de los ricos y de los clasemedieros que quieren conservar la propiedad de su casa y de su empresa, podemos manejar las cosas a nuestra conveniencia. Más bien, a conveniencia del pueblo bueno y sabio. Aunque en realidad, en cualquier momento podemos quitarle sus propiedades y con procedimientos legales, señores, una chulada. Quiero proponer una estrategia adicional. Por la experiencia vivida en el Brasil con Lula da Silva, aquí, como ustedes saben, viene de un movimiento sindicalista tradicionalmente antagónico al ejército y en general a las Fuerzas Armadas. Recomendamos enfáticamente aliarnos al ejército en el ejercicio del poder donde lo tengamos y en esas estrategias de movilización política. Es muy importante neutralizar cuanto menos y preferentemente asociarnos. Aliarnos a los militares es garantía de que la fuerza de las armas apoye nuestras estrategias políticas, nuestras actividades electorales y sociales. ¿Y cómo vamos a lograr esa alianza con los militares, compañero? Rompiéndolos. Le asignamos algunos puestos en gobierno. Damos responsabilidades claras. No pueden hacer negocio por arriba y por abajo de la mesa. Funciones en aduana, en aeropuerto, en macro obra pública, donde haga recursos jugosos. Eso sí, sin olvidar el ya tradicional función del ejército, de la defensa de la soberanía y seguridad nacional. Lo importante es tenerlo en nuestro lado. Evitar el clásico levantamiento militar, el golpe de Estado. Fuerza las armas. Es letal. El dinero es un antídoto que no vacuna esteriliza. La experiencia cubana ha sido exitosa. Estar en los puestos clave de recursos, ahí están. Siempre apoyan al comandante Fidel a lo que se ofrezca. Estoy muy contento con el trabajo que estamos realizando. Me complace que estamos detectando temas claves para articular una estrategia que nos permita penetrar en los países latinoamericanos, en sus gobiernos y en sus comunidades. De tal manera que persiste y se acrecente nuestra propuesta de movilización política y que no sea identificado como tal. ¿A qué se refiere, Joao? Que no te quepa la menor duda. Que aquí lo más importante es lo dicho por el comandante Fidel Castro. Hasta la victoria siempre. Y la victoria es el socialismo, el marxismo, el comunismo, en una sola palabra, el totalitarismo. Si el pueblo se beneficia, qué bueno. Pero eso es secundario, compañero. Mira, Raúl, por supuesto que tengo muy en claro que ese es el objetivo. Pero hay que ser prácticos, inteligentes, sagaces. Las palabras, los términos, el lenguaje que se ha utilizado para nuestra movilización política y social está un tanto desacreditado. Infunde cierto miedo, tal vez por el antecedente histórico de los excesos de Stalin en Rusia con sus hambrunas, con su autoritarismo, con su genocidio. Por ello, hay que utilizar una terminología con más mercadotecnia. No llamemos a nuestro movimiento marxista, leninista y mucho menos comunista. ¿Cómo? Llamémosle socialismo siglo XXI. Izquierda progresiva, popular y un pueblo nacionalista. Lo importante es tener el gobierno. Y desde el gobierno, el control total de la sociedad.
familia. Hola. Hola, jefe. Voy al partido. ¿Cómo te fue? Más o menos. ¿Ustedes se acuerdan de la amistad que tengo con Raúl? ¿Raúl? El líder sindicalista que dirige el poderoso sindicato marxista, el SUTIM. Ah, ya. Y que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, hemos sabido conservar nuestra amistad a pesar de todo. Siempre nos hemos hablado con la verdad y con mucho respeto. ¿Saben? He ido mucho a una cafetería en el aeropuerto. Es que viaja muy seguido a todas partes por motivos de trabajo. Y recientemente lo vi ahí. Él iba regresando de Brasil, donde tuvo una junta muy importante con otros líderes e intelectuales latinoamericanos de su misma corriente de pensamiento marxista. ¿Y eso qué tiene de importante, Gerardo? ¿De qué trato? Pues por eso estoy preocupado. Lo que me platicó Raúl de sus juntas en Sao Paulo me quita el optimismo que me generó la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Yo consideraba que el totalitarismo comunista ya había terminado para siempre. Uh-huh. Estaba aniquilado. Pero no es así. En Sao Paulo están diseñando una nueva estrategia para revivirlo. Principalmente aquí, en América Latina. Vaya, no te preocupes tanto. No, neta. Comunismo, marxismo, leninismo, son temas del pasado. Ya nadie piensa en eso como amenaza, jefe. Ahora todo el mundo sigue la tecnología, la lana y el poder. Fíjate, ese es el problema. Si abandonamos nuestros valores, que son la base de nuestra cultura, entonces no tenemos nada que hacer. Yo comparto la preocupación de tu padre y principalmente por lo que tú dices. Ahora el mundo se guía solamente por el poder del dinero y usa la tecnología solo con ese propósito. Mira, no cabe duda que entre los marxistas hay mucha gente bien preparada, inteligente y con un muy agudo sentido de la oportunidad. Además, se adaptan a las circunstancias cambiantes. Me platicaba Raúl que, entre otras cosas, van a cambiar las palabras que identifican a su movimiento y a su corriente de pensamiento. Van a dejar de utilizar los términos marxismo, leninismo, comunismo. ¿Y saben cómo se van a llamar ahora? Izquierda progresista. Nacionalismo popular, ¿cómo ves? No solo eso, van a dejar de enfatizar su ateísmo y su convicción de que la religión es el opio del pueblo, para un acercamiento no conflictivo con las jerarquías eclesiásticas de todas las iglesias. Y de alguna manera van a incorporar a Jesucristo y lo que significa como uno más de los suyos. ¡Jesucristo! Sí, Jesús era proletario, hijo de un carpintero. Claro. No mames, papá. No mames. Es que te pasas acá de radical de derecha. Nomás acuérdate que nuestro sistema no ha resuelto ni la pobreza ni la desigualdad. Los ricos cada vez más ricos. El clasismo está todo lo que da. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¡Mira, Bernardo! ¡Mira, Bernardo! ¡Tú cállate! ¡No le hables así a tu padre! Tu padre y yo, como maestros universitarios que somos, tenemos la firme convicción de no ser extremistas. ¡Ah, no! ¡Claro que no! Debemos de ser incluyentes, respetuosos, muy respetuosos de las diferentes formas de pensamiento, distintas a las nuestras. Por principio, por nuestros alumnos. Pero no por eso vamos a dejar de ser realistas y de llamarle a las cosas por su nombre. Mira, hijo, las universidades, más allá de enseñar un oficio o de realizar investigaciones para expandir las fronteras de la ciencia, estamos comprometidos con la verdad y con el desarrollo del pensamiento crítico. Yo creo que eso es lo que le permite al ser humano avanzar, al mundo avanzar, lo que mueve al ser humano en su aspiración a vivir mejor. Pero eso solo se logra con mucho esfuerzo, con inteligencia y con trabajo. Solo así, mijito. Por supuesto que reconozco los excesos y las limitaciones del capitalismo. Yo por eso siempre le añado lo de responsabilidad social. Pero ser aspiracionista no es malo. Al contrario, es el motor del sistema. A ver, ya bájenle, en buena onda. Yo no soy su alumno. Yo soy su hijo. Y toda la banda siempre se la pasa echándome carrilla porque ustedes dos se pasan acá de su rollo de capitalistas. A tus amigos, ¿no? ¿Mis alumnos? No, es que al chile,
que ustedes no se pasan de apasionados. Pues claro que sí. La pasión es parte del amor del maestro por su clase. Así es que diles a tus amigos que sí. Sí, sí somos capitalistas, pero al final somos unos simples maestros clasemedieros universitarios. Pero intelectuales. Así es que diles a tus amigos que es la verdad. Pero también estamos preocupados por brindar herramientas desde nuestra academia para erradicar la pobreza y enriquecer la cultura para todos. ¿Sí saben que entre la banda está de moda ser de izquierda? ¿Eh? ¡Progresista! ¡Progre! Para que me entiendan mejor. Ya, no por moda u onda, vamos a cambiar nuestras convicciones. Siempre vamos a respetar a los que piensan distinto. Pero seguiremos llamándole al pan pan y al vino vino. Sí, sí. Jefa, ¿me sueltas el bocho? Sí, mijo. No. Y se cree tan progre que se vaya en metro. Sí, mijo, llévatelo. Pero cuando te critiquen, aguanta vara. Que nadie cambie sin razón tu manera de pensar. Yo te quiero, mijo. Nos vemos, maestro. Donde no nos salga rojo este cabrón. Tan guapo, mijo. ¡Hola, Antonio! ¿Cómo estás? ¿Ya viste las editoriales? Esto se está poniendo cada vez más serio. Bueno, no. ¡Todos a sus puestos! Vamos con mucha seriedad. ¡Vamos sin al chicharo, aire! Sin nada. Así es. ¡Miguel! ¡Bienvenidos! ¡Vamos al aire! ¡Cinco, cuatro, tres! Ayer, 30 de mayo de 1995, se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, capital de la República de Uruguay, el quinto encuentro del Foro de Sao Paulo. Esta noticia es importante porque se integra Foro de manera oficial, Hugo Chávez. Culmina en Montevideo un proceso político meticulosamente orquestado por Fidel Castro desde La Habana. Recordemos que en diciembre de 1994, hace apenas unos meses, recibe a Hugo Chávez con honores de jefe de Estado. Sin serlo, un Hugo Chávez recién liberado de prisión por intento de golpe de Estado se deja seducir y dirigir por Fidel Castro para llegar a ser el presidente de Venezuela, siguiendo las estrategias definidas al interior de las deliberaciones del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una organización creada por Fidel Castro y Lula da Silva con el propósito de reorganizar los movimientos de izquierda en Iberoamérica que quedaron huérfanos con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Hágame usted el favor, compañero. A la convocatoria asistieron 68 fuerzas políticas de 22 países latinoamericanos y caribeños. Y cabe mencionar que esta membresía ha ido creciendo con los años. Uno de los principales opositores de Hugo Chávez desde la derecha demócrata cristiana es el venezolano Alejandro Peña Esclusa, quien sobre el tema ha escrito lo siguiente: una transnacional del terror, autodenominada el Foro de Sao Paulo, dirigida por Fidel Castro y conformada por criminales, narcotraficantes y asesinos, pretende tomar a Venezuela por asalto muy pronto y usar el territorio venezolano para exportar la revolución cubana a toda Latinoamérica, adaptada a las circunstancias específicas de cada país. El instrumento para materializar este macabro plan, sí, es Hugo Chávez, financiando su movimiento con los enormes recursos del petróleo venezolano. Así de claro lo dice Alejandro Peña Esclusa, y esa es la verdad. Yo iba a decir eso. Tienes razón. Nos ponemos de acuerdo para la siguiente.
seconds to 1999. In 15 seconds. Oh, it's getting close. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy 1999! ¡Feliz año! ¿Cómo la pasaron, Miguel? ¡Vamos al aire! ¡Todo por supuesto! ¡Qué hermosa! ¡Bienvenidos! Los años no pasan por ti, ¿eh? Dos. Vamos con todo lo que sabemos, ¿verdad? Todo. Arranca. Cinco, cuatro, tres, dos. El presidente Hugo Chávez de la República de Venezuela llega a su puesto apoyado totalmente por los integrantes del Foro de Sao Paulo e implementa de inmediato las estrategias concordadas en dicho foro. Entre ellas están control absoluto del poder legislativo y judicial, división constante de ricos y pobres, blancos y morenos, trabajadores y empresarios, liberales y conservadores. Corromper al ejército ofreciendo puestos ejecutivos y de negocios. Alianza con el narcotráfico, culto a la personalidad y, por supuesto, acaparamiento de espacios mediáticos. ¡Y esa es la verdad! Reforma a la Constitución para perpetuarse en el poder. Controla procesos electorales. Ideologiza la educación y baja sustantivamente su calidad, al igual que los servicios de salud pública. Crea una clientela electoral a base de reparto de dinero público, en detrimento de la inversión productiva. La justicia y la ley es lo que Hugo Chávez piensa. Esa es la Venezuela de Hugo Chávez. Y ese es el Foro de Sao Paulo en todo lo esplendor. Ese es el programa uno a uno para toda Latinoamérica, del Río Bravo a la Tierra de Fuego. Y esa es la verdad. ¿Lo hicimos? ¡Excelente! ¿Nos vamos a comer? ¡Claro! Acepto tu invitación con mucho gusto. ¡Ay, ¡ay, Elena! Qué bueno que vinimos a distraernos un rato. Gracias por estar conmigo. ¿Qué pasa? Elena, tú sabes que me encanta el trabajo que hago como líder sindicalista, ¿verdad? ¿Sí? Que después de tanto tiempo a veces me cansa. Hay tantos problemas, todo el tiempo inconformidades, discusiones ideológicas, tú sabes, Manuel, todo el tiempo... Manuel, tranquilo, también tenemos que distraernos, el trabajo de adoctrinamiento sindical que hacemos es muy pesado. Arduo, diría yo, pero bueno, ¿para qué me quejo? La verdad es que estoy contento porque los trabajadores del mundo avanzamos. Hemos conseguido aumentos muy significativos en las prestaciones y salarios para todos nuestros agremiados. Bueno, y en política ni se diga el impacto que hemos tenido en países hermanos de Latinoamérica. Y todo gracias al liderazgo de Castro, de Lula da Silva y del gran líder Chávez, que con sus petrodólares nos ha hecho lograrlo. Bueno, a veces ni yo misma me lo creo, que para este año 14 jefes de Estado han llegado al poder siguiendo las estrategias trazadas en el Foro de Sao Paulo. Y lo mejor es que los gobiernos siguen sus lineamientos.
Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo de su noticiero número uno en toda Latinoamérica. La verdad, yo soy Leonardo Cortés. Y Carlota Suárez. El foro de Sao Paulo posiciona a sus líderes uniéndose a Fidel Castro en Cuba, Lula da Silva en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela. Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Fernando Lugo en Paraguay y Michelle Bachelet en Chile. Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Leonel Fernández en República Dominicana, Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras, Mauricio Funes en El Salvador, René Peval en Haití. Y esa es la verdad. ¿Lo ves? Por eso pienso que vamos muy bien. Sí, la verdad, yo también estoy muy contenta por estos logros. Manuel, pero, ¿sabes? A veces siento que no todo en la vida es poder y política y proletarios y sindicatos. Manuel, a lo mejor voy a escucharme muy anticuada, pero es que he estado pensando mucho en nosotros dos. ¿Ah, sí? Yo sé que somos progresistas, ¿ok? Y que profesamos la libertad sexual, la búsqueda del placer y bueno, la igualdad de sexos. Mira, ya sé para dónde vas, Elena. Que tengo que confesarte que yo tengo una inquietud igual a la tuya. Mira, seamos honestos. Dentro de nuestras convicciones hay un sentimiento muy profundo dentro de nosotros que se llama amor. Que nos mueve más allá del sexo, de la amistad y del trabajo en conjunto. Elena, te amo. Y quiero formar contigo una familia. ¿Es en serio? Sí. Manuel, es que yo siempre pensé que esto que sentimos tú y yo era nada más de los burgueses. De los conservadores de la derecha. Y debo confesarte algo, Manuel. También quiero tener una casa propia. Quiero formar una familia. Quiero tener jardín. Y hay algo más que me da mucha vergüenza, pero te lo voy a decir. Hasta me asustas. Ya dime de qué se trata. Casarme vestida de blanco. No. Sí. Sí, yo sueño con desfilar por la iglesia del brazo de mi padre. Que me entregue a ti y que el cura bendiga nuestro matrimonio. Dile a Dios y también a la Virgen de Guadalupe que proteja a nuestras familias. ¿Es en serio, Elena? O sea, ¿tú y yo liberales? ¿Progres? ¿Marxistas? ¡Burgueses! ¡Burgueses! Aunque sabes... Ya ni siquiera sé lo que somos. ¿Verdad es tan malo? Tener aspiraciones. Querer formar una familia, vivir con comodidades. En paz. Es malo o bueno, pero es lo que queremos. Queremos, ¿no? ¡Vamos! ¡Ah! Gracias. Gracias. No olvidar, llegando a Villahermosa, investigar el posible apoyo al actual presidente por células locales de narcotráfico. Gerardo. Raúl, ¿qué tal? ¡Feliz 2022! Ya no sé ni cómo saludar. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues comunícaselo a tu cara. ¿Quieres un café? Te lo acepto. Ay, me interesa mucho platicar contigo, tengo tiempo de sobra.
Mi vuelo a Brasil está retrasado 2 horas. Yo solo tengo 1 hora. Me gusta tomar mi tiempo en los vuelos que hago. Y más hoy que voy a Villahermosa. ¿La familia cómo está? Bien. Ya todos recuperados del COVID. ¿Y ustedes todos bien? Bien, bien, bien. Ya. Afortunadamente todos vacunados. Ahí la llevamos. No me quejo, aunque... honestamente estamos un poco preocupados por el rumbo que tomó el país. ¿Pero por qué si yo lo veo muy bien? Precisamente en este momento voy a Tabasco. Voy a hacer un trabajo de investigación coordinado con la universidad. El tema es la influencia del entorno físico, sociológico, histórico del trópico tabasqueño en sus gobernantes. Ajá. Siendo nuestro presidente de allá, pues queremos encontrar antropológicamente el porqué de sus motivaciones y estrategias. A lo mejor con tanto calor se le derritió el cerebro. Ah. A ver, ¿por qué sueña con ser el tlatoani de nuestra patria? Mira, no te compliques, te lo digo rápido y en caliente. Pobreza, desigualdad, corrupción y frustración. En estas 4 palabras es que nuestro presidente ha encontrado las motivaciones para su actividad política y social. Con los cambios prevalecientes, es que estructuró sus programas de gobierno sintetizados en la 4ª transformación en la historia de México. Pobreza, desigualdad, corrupción. No, me da mucho gusto de que el actual gobierno ya haya podido erradicar todo eso, ¿no? Sí. Ya siento que vivo en Dinamarca. Mira, como tú sabes, en México y en toda América Latina, desde la colonia hasta nuestros días, como aves de mal agüero, como una plaga, hemos tenido que padecer las imperfecciones que impiden nuestro desarrollo con el enorme potencial que tenemos. Sí, pero con los cambios prevalecientes, mira, justamente es que voy al Foro de Sao Paulo a reunirme con el equipo técnico. Mira, tú sabes, Raúl, el respeto que te tengo. Eres una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Y sabes que nuestra amistad va más allá de nuestras diferencias ideológicas. Sí. Por eso tengo que decirte, las estrategias del Foro de Sao Paulo no han funcionado. ¡Mira cómo estamos aquí en México! ¿Para dónde vamos? ¿Es eso de sembrar odios y divisiones diariamente en la mañanera? Horas y horas el presidente promueve la división de los mexicanos. Chairos, fifís. Antes todo mal, ahora todo bien. A ver, ¿en qué le ayuda al presidente esa actitud constante de denostar? Mira, tengo muchas respuestas para tu pregunta, Gerardo, pero no me quiero adelantar porque justamente es el tema que vamos a tratar en el Foro de Sao Paulo. Tú sabes que tenemos una estrategia muy dinámica que se adapta a las circunstancias de los tiempos que vivamos, del país del que se trata y del estilo y de la personalidad del líder que tengamos. Celebro que estén atentos a las circunstancias cambiantes, ¿eh? A los resultados económicos y a los sociales también, y a la voz del pueblo expresada en las urnas. Claro. Aunque les ha funcionado en algunos países como Venezuela y Cuba, en otros como Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, han perdido el gobierno por no haber dado buenos resultados. Pero luego lo volvemos a recuperar. Estamos en la lucha democráticamente, mi querido Gerardo. No nos hagamos güeyes. Los gobernantes del Foro de Sao Paulo, las primeras acciones que hacen es reformar la Constitución, ¿no? ¿Para qué? Para reelegirse. Para reelegirse eternamente. Se apoderan de la autoridad electoral, de los medios de comunicación y de propaganda. Su vocación democrática, la verdad, no se les da con convicción. Quieren serlo siempre y cuando se aseguren el triunfo electoral. Mira, respeto tu punto de vista, pero discrepo totalmente. Lo que pasa es que al pueblo hay que llevarlo de la mano en su liberación del camino de la justicia social y económica. El sistema capitalista de economía de mercado no está produciendo los satisfactores a los que todos aspiramos. Los ricos son cada vez más ricos. Y los pobres son más pobres. Las diferencias se ahondan y eso no nos conviene a nadie. No lo podemos permitir. Así de simple. Ah, pues a toda madre. Ahora todos pobres, ¿no? Mira, yo sé que tú y algunos de tus compañeros foristas buscan el beneficio de la sociedad.
pero la base de sus posicionamientos estratégicos son las tesis marxistas, adaptadas a las circunstancias de tiempo y lugar. Esas tesis las tomaron sus líderes políticos, cuya agenda personal es nada más que quedarse con el poder. Ahí están Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, nada más por mencionar algunos. Los pasajeros del vuelo 518 con destino a Villahermosa, favor de abordar por la puerta 14B. Ese es mi vuelo. Lo tengo que tomar, Raúl. Buen viaje a Brasil. Ya quedó pagado el café. Ojalá puedas reflexionar sobre nuestra conversación. Llámame a tu regreso. Me interesa mucho tener comunicación con gente que piensa como tú. Claro que sí, nos juntamos. Que tengas una buena estancia en Tabasco. Gracias. Oye, y te comes unos tamales de chipilín a mi salud. Son deliciosos. A nuestro presidente le encanta. Raúl. ¿Qué pasó, mi lideresa? Pasa que hace más de 2 meses que no me das la cara. Porque tengo mucho trabajo. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. Mira, lo nuestro. Lo nuestro nunca existió. Convéncete, Hilda. Hace años que te dije que ya no me interesas. Siempre tuvimos claro entre tú y yo que el amor no existe. ¿Y qué? ¿Con tu mujer y con tus hijos ahí sí existe? Con mi familia no te metas. Tu familia es sagrada, ¿no? Ahí sí, no eres marxista. Mira, si hubo algo entre tú y yo fue hace pero mucho, mucho, mucho tiempo, ¿eh? Y ya, se derrumbó. Se jodió. Pues ven y díselo a nuestro hijo. A mí se me hace que tu hijo es hijo del partido. Y ya, no me chingues. Vete a cumplir con tu misión y a mí déjame continuar con la mía. Se jodió. Se derrumbó. ¿Entiendes? Sí. Cayó el muro de Berlín. Cayó el comunismo en Rusia. ¡No te vas a caer tú, marxista de mierda! Mi nieta. Está creciendo, mamá. Te la voy a traer el fin de semana. Sí. ¿Qué te pasa? Ay, Bernardo, es que estoy muy preocupada por el rumbo que lleva nuestro país y por las políticas públicas que está aplicando la administración de este presidente. Desde que ganó las elecciones y con una mayoría abrumadora, sus números de aprobación son altísimos. Ay, mira cómo estamos después de 4 años, mamá. La corrupción está en todas partes, la inseguridad pública es un desastre y la pobreza sigue en aumento, mamá. Y aún así, sus números de aprobación y de popularidad están en números muy altos. Pues es que mantiene la esperanza de la gente en un mejor mañana. Les otorga subsidios económicos. Por medio de programas les hace llegar dinero a millones de mexicanos. Y diariamente fustiga a ricos y poderosos en mensajes mediáticos que resultan muy efectivos, mamá. No cabe duda que este presidente sí sabe cómo llegarle a la gente. Todo por y para el pueblo. El triunfo del populismo. Traje tamales calientes, ¿quieres? Sí, 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 quiero. Sí, sí, quiero un poquito. Se los compré a la vecina que te comenté la vez pasada. Te dije que tenemos un grupo de estudio en la universidad sobre este caso. ¿Y a qué conclusiones van llegando? Que estamos en pleno adoctrinamiento cultural. Déjame te explico. Vamos, conductores. Listo, Antonio. Señor productor, ¿está preparado? Sí. Con datos reales. Vamos a ver.
Bienvenidos a su noticiero número uno de toda Latinoamérica. La verdad, yo soy Leonardo Cortés. De Garbota Suárez. El foro de Sao Paulo pretende destruir las bases fundamentales que sostienen al mundo occidental. Eliminar el cristianismo, la familia, el trabajo, la educación, la inversión, el Estado de Derecho, la ley, el orden, la disciplina, el ahorro, la tecnología, el arte. Y estos fundamentos básicos pretenden ser sustituidos por un liderazgo carismático, ocurrente, populista, dadivoso del dinero ajeno y permisivo. ¡Y esa es la verdad! ¿Nos vamos a cenar? No te han dicho. Salgo a Venezuela. Finalmente Maduro nos concede una entrevista. Hasta que se te hizo. Bueno, pero regreso en una semana. Y vamos a donde quieras. Más te vale. Ay, ay, ay. Fíjate, mamá, que prácticamente todos mis amigos así de mi edad solo piensan en el dinero, en el placer, en el poder y lo más rápido y fácil posible. No, oh, y supongo que de espiritualidad ni hablamos, ¿verdad? Bueno, consideran a Jesucristo en el mejor de los casos como un buen cuate. Que dio muy buenos discursos, mamá, pero con ideales inalcanzables. Por lo que tuvieron que combinarlo con las enseñanzas de Buda y así creer eternamente en el nirvana. Bueno, y del sexo dirán que es un momento de placer y ya está, ¿no? Y si hay consecuencias no deseadas, pues este el aborto y ya está. Que este bebé no es dueño de su propio cuerpo. ¿Puede alguien más disponer de él? Ven que me lleva la fregada. ¿Se imaginan las discusiones que tengo con mis compañeros maestros? Todos en la universidad no me bajan de macho. Retrógrado, derechista trasnochado, lacayo de los gringos, hijo de Franco y Mussolini. Solo les faltó decirme puto y pendejo. Todo por sostener las tesis que ustedes conocen y que son en lo que creo, como conclusión de una vida de trabajo académico y de análisis científico. No por mi cuna ni por mi condición social. Ay, Gerardo, lo mismito me pasa a mí. Pero a estas alturas no vamos a ceder por presiones de nuestro gremio y mucho menos por el qué dirán. Además, nuestros compañeros maestros, ¿no? Muy de izquierda, muy progresistas o lo que sea, pero todos los días son vapuleados por este presidente. Así es que yo tengo fe, estoy segura que esto se tiene que revertir. ¿Tú crees? Ojalá. Por eso los quiero, por el compromiso con su verdad, por su espíritu crítico. Sé que les ha costado oportunidades de ascenso, pero no claudicar en sus convicciones también los enaltece como personas, pa. Y he leído y escuchado sus trabajos, ¿sí? Y así como critican a la izquierda, también critican a la derecha. Al comunismo voraz, al capitalismo salvaje, la inseguridad, la intolerancia, la corrupción, los excesos. Así se construye una sociedad civilizada. Así se construye México. Doy a todos ustedes la cordial bienvenida a esta reunión del Foro de Sao Paulo, aquí en el auditorio de Montevideo, la cual reviste una particular importancia por la presencia de Antonio Rojas, representante personal de mi comandante Hugo Chávez, líder del movimiento bolivariano Revolucionario 200. Nuestros líderes fundadores, los compañeros Fidel Castro y Lula da Silva, les enviaron un fraternal saludo. Además de las ideas y experiencias venezolanas que mucho habrán de enriquecer nuestras estrategias políticas, vamos a contar ahora con amplios recursos financieros que generosamente nos aporta el pueblo venezolano para impulsionar nuestra propuesta de penetración socialista en América Latina. Es para mí un gran honor representar
a nuestro líder, Hugo Chávez. Comandante, les manda un fraternal saludo de amistad y reafirma su compromiso de seguir trabajando en toda nuestra América Latina por el hombre nuevo, por la instauración del socialismo siglo XXI. Compañero Joao, ¿me permite exponer mi propuesta? Adelante, compañero Antonio Rojas. Grandes logros se han obtenido en estos primeros años, gracias a la guía de nuestros fundadores, el comandante Fidel Castro y Lula da Silva, Cuba y Brasil. Y ahora, Venezuela se une a esta noble causa del Foro de Sao Paulo, no solo con nuestro arduo trabajo, sino con nuestro dinero, producto del petróleo de nuestra tierra. Finalmente, será utilizado en beneficio de los más pobres, de los de abajo, de los desposeídos, del socialismo siglo XXI. ¿Ya oíste, Joao? Habrá dinero para financiar nuestras acciones. Gran parte de ese dinero será para financiar a Cuba. Y no solamente la movilización política, sino toda la isla. Los cubanos vamos a comer del petróleo venezolano. Claro, de la generosidad del comandante Hugo Chávez. Somos todo oídos para escuchar la propuesta venezolana. Con ansiedad queremos saber cómo serán distribuidos esos recursos. Díganos ahora, compañero Antonio Rojas. Las estrategias que nos dieron éxito en Venezuela son las siguientes. Primero, aprovechar el descontento de la población por su gobierno y los partidos políticos tradicionales. Segundo, el discurso siempre debe de ser a favor del pueblo bueno, sabio y pobre, y contra los ricos. Tercero, utilizar las herramientas de la democracia para apoderarnos de las instituciones, organismos electorales y medios informativos. Cuarto, ganar o corromper a los jueces, legisladores, ejército y policía. Quinto, aprovechar los programas educativos para dogmatizar a los niños y jóvenes. Y sexto, y más importante, debemos destruir los valores tradicionales de la cultura cristiana occidental. ¿Y el financiamiento, don Antonio? En cada país apoyaremos con recursos amplios a los candidatos con mayor carisma, con la capacidad de aglutinar las fuerzas locales necesarias para obtener el poder y mantenerlo. Además, haremos alianza con el crimen organizado para repartir territorio, poder y dinero. Está muy claro lo del financiamiento. Alcanza para todo y para todos. Solo quiero enfatizar la importancia del adoctrinamiento. Tenemos que penetrar en los sistemas de educación pública desde la educación primaria para asegurarnos que los niños y los jóvenes de nuestras naciones
estén preparados y estén formados para ser los hombres nuevos, las mujeres nuevas, los socialistas del siglo XXI. Nos oye conocimiento a don Antonio Rojas. Nos agradecemos a su líder la valiosa contribución a la transformación socialista de los países latinoamericanos. Compañeros, regresemos al trabajo a cada uno de nuestros países enriquecidos con estas nuevas directrices, con el corazón lleno de felicidad, con la seguridad de que habrá recursos suficientes para financiar nuestra movilización política. ¡Viva el Foro de São Paulo! ¡Viva el Foro de São Paulo! Siempre me pregunto si mis responsabilidades como madre, maestra, mujer, las estoy cumpliendo. Y aunque no estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando nuestro gobierno, por amor a mi patria y a mi familia, seguiré en el empeño por mejorarlas. Nunca pensé que tendría estos cuestionamientos sobre los proyectos y sentimientos que hemos construido Elena y yo. Todo este trabajo político, la izquierda, el socialismo... Son los indicados para llevar a la sociedad a la felicidad. ¿Qué es lo que he hecho en mis primeras actividades profesionales? El futuro le espera a nuestro hijo. No lo sé. Lo importante es estar enterado de lo que ocurre en México y en el mundo. Conocer la verdadera intención de nuestros líderes. Yo creo en la razón. Debo reconocer que la vida en el interior de Cuba es un desastre. No se debe al bloqueo comercial impuesto por el imperialismo yanqui. Pero una cosa es segura. Hemos logrado preservar para el mundo latinoamericano el legado del comandante Fidel Castro. Se encuentra perfectamente alineado en las políticas del Foro de São Paulo. En esencia es el poder para defender a un pueblo. En el Foro de São Paulo pudimos esconder las palabras marxismo-leninismo porque asustan, pero conservamos su contenido ideológico. Cambiamos el modo de ascender al poder. Mi presidente Hugo Chávez enriqueció con sus aportaciones la eficacia del Foro de São Paulo. Y con nuestro petrodólares financiamos mucho movimiento político, logrando obtener hasta 14 gobiernos en 14 países de Latinoamérica. Algunos los perdimos, pero lo vamos a recuperar y vamos por más. Nuestros métodos son infalibles. ¿Infalibles? Lo único infalible es la verdad. Y la verdad es el arte, la cultura, la educación. Cada quien con sus ideales y sus creencias. Yo me mantengo firme. La verdad es que... La verdad es que hace más de un mes que desapareció mi compañero. Se fue a hacer una entrevista a Sudamérica y nadie sabe nada de él.
también es mi último día porque me acaban de despedir. Resulta que al alto mando no le gusta la verdad es que estoy diciendo aquí. Pero antes de irme, los voy a dejar con una pregunta. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué piensan hacer al respecto? Hay que dejar de mirarnos como rivales. Es necesario conciliar. No hay que permitir que nos separen por nuestra condición social. Todos tenemos derecho a la libertad y a la verdad. Debemos unirnos para defender nuestros derechos, nuestra vida, nuestra libertad. Todos somos importantes y valiosos. Hay que tener el valor para juntos reconstruir México. La elección de nuestros gobernantes y el futuro del país es responsabilidad de todos. Está en nuestras manos. Y esa es la verdad. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los cuerpos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro. Nadie me ve. Escribo tu nombre.
de otros nombres.